Del Dr. Light. Hoy presentamos Acero Frío. Y esta es una réplica del laboratorio donde diseñé mi primer robot. Miren. Hola, ¿un autógrafo? Seguro. Ahora, dime, ¿cuál es tu nombre? Mari tiene problemas auditivos, pero puede escribir y leer bien los labios. Es grandioso conocerte, Mari. ¿Quieres un autógrafo también? Bien, ha sido un día largo. Es tiempo de descansar esas ondas cerebrales con un poco de Beethoven. También él tenía problemas auditivos y fue un gran genio. Es como si ella pudiera sentir la música. Sí, siente las vibraciones. Le gusta toda clase de música. Entonces le va a gustar esto. Conseguí boletos para Acero Frío. Claro, Mari, todos podemos ir. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Por qué se está cayendo todo el mundo? ¡Mari! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Vamos al monte! ¡No! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Este espectáculo pasó a los perros! ¡Vámonos de aquí! ¡Cortos circuitos! ¿Qué pasa con esos aparatos? Algo extraño sucede aquí. Creo que tendré una conversación con esa banda. ¿A dónde vas, eh? ¡Sparkman! ¡Toma un poco de esto! ¡Poder plasmático! ¿A quién le disparas, tonto? ¡Fallaste por un kilómetro! ¿Estás seguro de eso, Sparkman? Quizá pueda refrescar a Sparkman, pero yo soy demasiado caliente para controlar. ¡Buen disparo, Gemini Ivan! ¡Ahora es mi turno de darle un giro! ¡Buen intento, pero ahora es mi turno! ¡Es hora de retirarse! ¡Se fueron! ¿Qué estaban haciendo aquí? ¡Mega! ¡Todo el mundo se fue! ¡Hasta la madre de Mari! ¡Algo extraño sucede! ¡Sí! Y creo que los del grupo Acero Frío tienen algo que ver con eso, hermanita. ¡De ninguna forma! ¡No creo eso! ¡Omega, chico! Deshacerse de esos pesados rompefiestas fue una buena jugada. ¡Venían por nosotros! ¡Sí, hombre! ¡Salvaste nuestro pellejo! Y como una muestra de nuestro agradecimiento, aquí tienes un pequeño obsequio. ¡Oh, vaya! ¡Es una nueva canción! ¡Esto es demasiado bueno! ¡Oh, nos vemos después, robot, chicos! Aquí estás, estaba preocupada. ¿Encontraste a tu mamá? Bien, nosotros la encontraremos. Quédate conmigo. Control de mente. Tengo que darle crédito, Doc. Una bella y malévola idea. Sí, así es. Y cuando el Dr. Light escuche esta música, se convertirá en el robot humano personal también.
ahora a interferir con las estaciones de radio locales y recoger el resto de mis robots humanos. ¡Vamos al Monte Shasta! ¡Vamos al Monte Shasta! Apresúrame, ¡vamos al Monte Shasta! ¡Excelente! Mi torre de transmisión será terminada en un tiempo récord. ¡Guzmán! ¡Más hombres robots están en el camino! ¡Aún necesitamos más materiales de construcción! ¿Qué? ¡Imposible! ¿Dónde los voy a encontrar? Pero pensándolo bien, ya lo tengo, sí. Algo hizo que todos en el concierto se convirtieran en zombies. Sea lo que sea, sobrecargó los pobres circuitos de Rush. Escucha esta nueva canción, Dr. Light. Es increíble. Oh, no. Gracias, Ron. Las ondas de mi cerebro están sintonizadas con Beethoven. Sé que le gustará una vez que la escuche. Ajá, allí está el problema. Al parecer fue causada por una onda de ultra alta frecuencia, sí. Apuesto que tiene algo que ver con la música de acero frío. Estoy seguro que tienes razón. Si pudiéramos... ¡Eso es una emergencia! ¡Lo revisaré! ¡No puedo creerlo! ¡Una nave de combate está destruyendo el puente Golden Gate! ¡Vamos, Rush! ¡Tenemos que volar! Ahora, si tan solo pudiera analizar esta onda, quizá un poco de Beethoven aclare mi mente. Debo ir al Monte Shasta. ¡Apérate fuerte! ¡Rush! ¡Escucha la música de acero frío! ¡Eso los dejará fuera del juego por un buen tiempo! ¡Ahora a atrapar al Dr. Willy! ¡Prepárese para empacar! ¡Eres tú quien va a empacar, mega tonto! ¡Tú! ¡Ah! ¡Ya me deshice de tu perro! ¡Tú eres el siguiente, Mega Man! Guzmán puede ser fuerte, pero yo soy muy cortante. Lo siento, pero la diversión ha terminado. ¡Dile hola a los peces! Stick around for more Mega Man after these messages. Mega Man! ¡Mi energía se acaba! ¡Tengo que salir de aquí como sea y rápido! ¡Aquí hay señales de una batalla! ¡Y no veo a Mega Man por ningún lado! ¡Ros! ¿Qué le pasó a Mega?
herido en el fondo de la bahía. No perdamos tiempo. Si está herido, necesita energía. ¡Ven acá, Eddie! ¿Tú me llamaste en el Astrobot? Mi mamá se encuentra bajo el agua. Oh, estará débil como un grano de arena. Venceré, no te preocupes. Eres una gran visión para circuitos averiados. ¡Oh, me he atado! Eddie te alimentará con energía. Hablando de una segunda oportunidad. ¡Vámonos! Oh, hazme un favor, la próxima vez trae una pajilla. Exactamente, ¿qué ocurrió antes de que el Dr. Light desapareciera? El Dr. Light estaba a punto de escuchar su disco de Beethoven. Pero yo lo cambié por el de acero frío. Oh, oh. La música hipnotizó al Dr. Light igual que a los otros humanos. Excepto a ti, Mari. La teoría del Dr. Light era cierta. La música tiene algún tipo de señal de control mental. Pero Mari no es afectada porque no escucha. Estoy seguro de que Acero Frío es una banda de robots disfrazados del Dr. Willy. ¡Lástima! ¡Mi banda favorita, un grupo de robots farsantes! Lo único que aún no sabemos es a dónde se llevó el Dr. Willy a todos los demás. ¡Ey! Mari leyó los labios del Dr. Light cuando dejaba el museo y dijo, ¡vamos al Monte Shasta! ¡Eso es! ¡Vamos, Rush! ¡A volar, amigo! No te preocupes. Seguro tu madre estará allá. Levantaremos la torre de transmisión y el programa de acero frío alrededor del mundo. Sí, y ahora vamos a acabar con las mentes de todo el mundo. Es una gran montaña. El Dr. Willy podría estar en cualquier parte. Allá hay un campamento de leñadores. Veamos si han visto algo sospechoso. No. Su elevador de energía está terminado, Dr. Willy. ¡Excelente! Con tu genio bajo mi control nadie puede detenerme. ¡Ahora levantemos el transmisor! Sí, su eminencia imperial. La torre de transmisión está lista. ¿Qué más puedo hacer? ¡Me complace que lo preguntes, mi fiel asistente! ¡Y mejor segundo científico del mundo! ¡Activa el generador de transmisión! ¡Ahora es el turno del resto del mundo para convertirse en mis robots personales! ¡Jack, es hora de subir el poder hasta 50 billones de vatios! Ahora puedo convertir mi voz en señales de control mental y darle a los humanos mi primer decreto imperial. ¡Atención, todos los humanos! ¡Destruyan a Mega Man! Disculpe, señor, ¿ha visto o ha escuchado últimamente algo extraño por aquí? Sí, como zombies de ojos perdidos o música rock pesada. Ninguna otra cosa por aquí que el cielo azul, grandes árboles y la buena música. ¡Destruyan a Mega Man! ¡Creo que es tiempo de bailar! ¡Oh!
Mágico. ¡Mega, cuidado! Será mejor que lo aplane. Esta vez no voy a lograr escapar. ¡Mega, mega! ¡Right back! ¡Messages! We now return to Mega Man. Looks like this is one time I'm not gonna get myself up. Del anzuelo. Con eso, compañero. Destruir a Mega Man. Hay que hacerlo sin herir a estos humanos. De salir de aquí. ¿Dónde está Rush? ¡Vamos, Rush! ¡Volemos! ¡Eso es! Está sintonizando la señal del Dr. Willy. Viene del otro lado de la cima de la montaña. Así que eso es. El Dr. Willy está construyendo un radiotransmisor gigante. Creo que transmite acero frío alrededor del mundo y convierte a la gente en robots humanos. Tengo suficiente poder para destruir esa torre ahora. Eso pondrá a Willy, el gran controlador de mentes, fuera de servicio. ¡Mira! ¿Ah? ¡Mira, es tu madre! No te preocupes, ella estará bien. Debemos alejar a los humanos para que no sean heridos cuando destruya la torre. ¡Nos ocuparemos de eso, hermano! ¡Ey, escuchen todos! ¡Mega Man va por allá! ¡Destruye a los humanos un poco! Así Mega Man hará su trabajo. ¡Bien, a bailar se dijo! Acero frío, así que ellos también están a las órdenes del Dr. Willy. Estaba seguro que eran unos robots. ¿Necesitas ayuda, Mega Man? Sí, gracias. Bien, chicos robots. ¡Aplastémoslo! ¡Lo sabía! Voy a recibir una verdadera carga por volarse hasta el Mega Espacio, Mega Estúpido. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Sintonízate un poco! ¿Por qué no un poco de música de metal verdaderamente pesado, Mega Man? ¡Fuera, abajo! ¡Voy a freírte, Mega Cretino! ¡Ven y alcánzame, aliento de trueno! Dime qué sucede, Sparkman. ¿Perdiste tu toque? ¡Ahora verás! ¿Molestaría si tomo tus armas, muchachos? Bien, tomaré eso como un sí. Ahora podré subir a esa torre y destruir el transmisor. ¡Es Mega Man! ¡Está tratando de destruir mi torre! ¡Deténganlo! ¡Acabemos con ese Mega Bobo! ¡Eres historia, Mega Man! ¡No antes de que te dé un pequeño pie caliente, Guzman! ¡Feliz aterrizaje! ¡Oh, no! ¡Alguien detenga a ese robo tonto! ¡Pondré a Willy fuera de circulación! ¡Cortocircuito! ¡Toda la torre va a explotar! ¡Wow! ¡Nunca subestimen el plasma poder! ¡No!
¡No! ¡No, mi torre! Y todo es por culpa de esos estúpidos robots. ¿Por qué estoy rodeado por estúpidos? Quizá porque así es como sabes construir, Dr. Willy. ¡Rush! ¡Aquí, chicos! ¡Aquí arriba! Muy bien. Ahora encarguémonos de Willy. ¡Qué bien! ¡Llegó el momento de luchar, hermanito! ¡No! ¡Recuerda mi lema! Quien programa y huye vive para programar otro día. Todavía tengo el controlador pequeño de mente. Solo vámonos y empezaremos de nuevo. En unos minutos empezaré a programar otra vez. Me temo que no tienes esos minutos, Dr. Willy. ¡Lo desapareceré del firmamento! ¡Corre a protegerte! ¡Mira, robots malos! ¡Ah! ¡Árbol muerto, cabeza muerta! Creo que ese túnel tiene una salida. ¡Demonios! ¡Lo perdimos ya! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Nos golpearon! ¡Abandonar la nave! No los atrapamos, chicos, pero los enviamos río abajo. Todavía eres tu héroe, Mega Man. Tú también eres una heroína, Mari. ¿Pero qué es de Willy? ¿Se ha escapado? No se preocupen. Tengo la forma perfecta de interferir su señal de control mental. Escuchen. Stay tuned. We'll be right back after these messages.